Couto, bienvenida, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Brújula Internacional. Háblenos en principio de qué es Avemundo. Claro que sí, nosotros somos la Asociación Venezolana de los Colegios del Mundo Unido y representamos aquí en Venezuela a la organización internacional UWC o United World Colleges por su nombre en inglés. Y esta es una organización con sede en Londres que existe desde 1962. Fue creada en plena Guerra Fría con el objeto de propiciar el entendimiento internacional a través de la educación. Es una organización que no solo tiene sede en Londres, sino que nos comentaba usted fuera del aire que además hay presencia de ella en otros 14 países del mundo. Exactamente, cuenta con 14 instituciones en 14 distintos países en los que se reúnen jóvenes provenientes de todas partes del mundo, de distintos orígenes socioeconómicos, religiosos, étnicos, para convivir y estudiar juntos el bachillerato internacional, que es una de las certificaciones secundarias más importantes y más prestigiosas del mundo, y juntos poner en práctica lo que son los valores de la organización, que serían tolerancia, compromiso social, acción y ejemplo personal, y vivir en una comunidad verdaderamente internacional. A propósito de esto, tengo entendido que ustedes en Avemundo están preparando un concurso para que jóvenes estudiantes venezolanos, particularmente estudiantes de bachillerato, puedan optar para cursar estudios en esta organización que tiene sede en Inglaterra y en otros 14 países. Exactamente. Nosotros realizamos anualmente un proceso de selección para identificar a jóvenes venezolanos de alto potencial y promesa que pueden ser seleccionados para estudiar en uno de estos colegios, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso de selección? Sí, nosotros realizamos el proceso de selección que consta de 3 etapas. Una prueba escrita, una convivencia y una entrevista. Y buscamos jóvenes que estén cursando los 2 últimos años de bachillerato y que tengan entre 16 y 18 años de edad, cumplidos para la fecha en que se irían al colegio, que es agosto de 2015. Y bueno, ahorita estamos abriendo inscripciones, hasta el 30 de noviembre hay oportunidad de postularse para tener la oportunidad de estudiar en alguno de estos colegios y recibir una beca ajustada a las necesidades económicas. Y una vez inscritos, estos estudiantes presentan alguna prueba, tienen que demostrar tener alguna habilidad en particular. Sí, la primera etapa de selección es una prueba escrita que se realizará el sábado 6 de diciembre en Caracas, en Puerto La Cruz y en San Cristóbal. Y bueno, a partir de allí pasan a la segunda etapa en la que buscamos evaluarlos más desde un punto de vista psicosocial. En general buscamos jóvenes que, bueno, no solo tengan alto rendimiento académico y que tengan curiosidad intelectual, sino que también hayan demostrado tener compromiso con su comunidad, desenvolverse en actividades extracurriculares y que en general busquen formarse como líderes para la construcción de un mundo mejor. ¿Es esta la primera vez que Avemundo tiene esta iniciativa o ya lo han hecho con anterioridad? No, tenemos 25 años en el país realizando este proceso de selección, cada vez es más grande y bueno, pues, la invitación es a todos aquellos que nos estén escuchando a unirse a esta oportunidad. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, nosotros vamos a estar realizando charlas informativas durante el mes de noviembre, que es una excelente oportunidad para que jóvenes aspirantes y sus familias conozcan más acerca del programa y puedan aclarar sus dudas, ¿no? Estas van a ser, ya tenemos 2 fechas confirmadas en Caracas y en San Cristóbal, el sábado 8 de noviembre, y bueno, toda esta información la pueden acceder a través de nuestra página web ven.uwc.org y nuestras redes sociales. En Twitter somos @avemundo y en Facebook UWC Venezuela, y también a nuestro email, que info@ven.uwc.org. Estamos abiertos a atender cualquier consulta y bueno, recibir sus postulaciones. Perfecto, muchísimas gracias, señorita Souto.